nos aventaron. Es suyo. No, licenciada, ¿qué pasó? El ramo le cayó a usted. No, no, esa es la señora, de verdad. No, yo, no, no, eso no es mío. Licenciada, ¿le cayó a usted? ¿O qué? No me vaya a salir con que ahora que es casada. No, como que dije, comadre, soy soltera. Bueno, a punto de pasar a ser solterona si no me caso el ramo. Bueno, pues entonces ya está todo solucionado. Porque esto quiere decir que usted se nos casa. Bueno, ¿y ustedes dos cuándo se casan, eh? ¿Ustedes dos cuándo se casan? ¿No se van a casar? Vale. Espérenme. Mire. No, madre. No, disculpe, no. No. Tiene su novia, yo con mi novia. Eso me lo iba a decir. Bueno, pues. No. Bueno. Bueno. Bueno, Alejandra. ¡Ay, que no grites! ¿Qué haces metida en una boda? Mi asesino me invitó y está buenísima la pechanga. ¿Y los camiones que iban a vender? Ay, no sé, llama a Medina y pregúntale porque yo no tengo ni idea. Él está cazando leones en este momento. Alejandra, ¿estabas borracha? Ay, ya, shh, qué palabra tan horrible, borracha. No, espérame que te cuentes eso. Te lo juro que estuve cantando rancheras con mariachi buenísimo. Ya comí chicharrón, tacos, tequila, todo. ¿Tú? Cantando rancheras y bebiendo. Y con el asesino de cabecera. No, espérame, espérame, tú vas conmigo. No, espérate, es que te voy a contar un chiste buenísimo. Mira, imagínate. Una vez, un loco en un manicomio se colgó del ¿cómo se llama? Del manicomio se cargó. No, espérate. No, se sacó, no, se secó de la colgada. No. Había una vez un loco que se tiró a una piscina y un amigo lo apagó con una chaqueta. Y no, es que no me acuerdo. ¿Ya ves cómo se me ha apagado los chistes? Bueno, espérame, me voy a acordar, me meto a la fiesta y te lo cuento, ¿va? Alejandra, ya me estás preocupando. No te has reportado en todo el día. Ni siquiera has llamado para ver cómo cerraron las ventas aquí en la agencia. No, espérate, lo más grave. El licenciado Beltrán no se ha ido, ¿eh? Te está esperando. Está pendiente de la venta de los camiones y quiere hablar contigo. ¿Beltrán, el presidente? Sí, Alejandra, él mismo. No me lo vayas a pasar. Claro, pero estoy hablando con mi ex amiga. Acuérdame que estamos enojadas. A lo mejor he dicho que me estás oliendo. Ay, espérame, espérame. ¿Cuál camarón? La de la sopa del camarón. No, no, no. Bueno, espérame, que se me está cayendo la pita. Venga, Sarafita. Ay, no, Alejandra. ¿Qué ex, amiga? Amiga, estás feliz, ¿verdad? ¿Con quién está hablando? Alejandra, ¿estás ahí? Eso creo. Amiga, ¿estás feliz? Ay, no sé, no sé. Pues, ¿qué fue eso, hombre? Nunca te había escuchado así y ¿sabes qué? No te preocupes, yo me encargo de Beltrán. Pero, por favor, ya no tomes tanto. Te oyes muy pasada de copas. Y a propósito, Alejandra, ¿dónde está el camión? El camión está afuera, bien estacionado. ¿Y quién lo va a traer? Beltrán está muy nervioso y Rafael, ¿él puede manejar? Ya lo veo borroso. Mira, yo no sé si está muy borroso, yo lo veo borroso. Llámese usted. Ok, sí, sí, Alejandra, mucho cuidado, amiga. ¿Me llama así? Espera, ¿sabes qué? Honestamente nunca te lo había dicho, pero te quiero mucho. Te quiero de verdad. Ay. Rosario, ¿Alejandra ya llegó? No, pero Susanita me llamó y me dijo que estaba en un pueblo en las afueras de la ciudad. La estoy esperando. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, pero está actuando de una forma muy extraña. Imagínate que la llamé y está en una fiesta. Parece que está tomando alcohol. ¿Alejandra bebiendo? Sí, Rosario. Imagínate qué irresponsable es, ¿no? En pleno tratamiento y lejos de la ciudad. Y mira la hora que es. Y está bebiendo. No entiendo lo que está pasando. Cálmate, cálmate. En cuanto llegue, yo te hablo y te cuento.
Yo la voy a esperar, claro. ¿Sabes qué, Rosario? Voy para allá. No, prefiero cerciorarme de que llegue bien. Sí, seguro. Allá nos vemos. Oiga, jefita. Yo no sabía que le gustaran tanto las rancheras. De veras que me sorprende. ¡No! A mí me gustan muchas cosas. ¿Usted qué creía que yo era seria? No. Yo no soy la máquina que usted cree que soy. O sea, se imagina, no soy. ¿No? No. Pues no, es que yo... Licenciada Medina, asunto solucionado. Ya no, ellos van a la ciudad de México, ¿verdad, Toñito? Claro que sí. Los van a llevar hasta sus casas. No, espérenme. De verdad me da mucha vergüenza, oiga. ¿Qué vergüenza? Eso es lo que les digo, de llevarlos así, hombre. No es ninguna molestia, hombre. No es ninguna molestia. Seguro, es mi licenciado, hombre. Gracias, comadre. Ay, mira nomás, Rafita, hombre. Pues que fuiste una piñata o qué cosa. Me tengo que lavar aquí, si no, la pájara me mata. Ahí está. Espérese. No se vaya a caer, porque si se cae, me caigo, ya nos quedamos todos, hombre. Ay, señora. Hola, señor. Buenas noches. Mi hermano. Sí, señor. Los papeles de la unidad están en donde se guardan los guantes, por si te paran, ¿no? Okay. Nosotros nos vamos a ir atrás de ti y yo te digo dónde dejamos la unidad. Ah, te encargo, por favor, portafolio de la licenciada y mi portafolio, ¿sí? Claro que sí, señor. Ahorita se los mando. Ahí los espero dentro de la unidad. Sí. Con permiso, sí. Señor. Es una camioneta así blanca, bien chula. Medina. Mande. Medina. Mande, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Es que ya no aguanto el frío. ¿Tiene frío? Y el sueño ya. Ay. Ya me quiero ir a mi casa. A ver, espérese. A ver, mire. Póngase, si ya nos vamos a ver. Aguas, no, véngase. Levántese, por favor, levántese. Espérese. ¿Qué pasó? Oiga, no. Espérese. Yo lo estoy viendo. Ay, mira, ya. Ya sería el colmo. Ya sería el colmo, ¿qué? ¿Cuál colmo, hombre? Licenciada. ¿Está usted bien? Medina, le huele la boca. Es el tequila, pero no veo todo lo que me tomé, hombre. Como de cansadita. ¿Y el camión? Ah, el camión ya está en autosiglo. Usted no se preocupe. Sano y salvo. Bueno, vamos. Ay, qué cosquillas. Por eso. ¿Cómo que cosquillas? A ver. Muchas gracias, señores. Muy bien. ¿Qué es esto? Oiga. Ay, le tengo que dar el saco. A ver, échemelo. No, de ninguna manera. ¿No se lo quiere llevar? No, porque luego me lo cobran, ¿no? Eso sí, eso sí, porque nomás tengo este y el viejito. Ahora sí. Hablamos mañana. Hasta mañana, licenciada. Suerte. Suerte. Buenas noches. Ira. ¡Mi amor! ¡Estoy aquí! Mi amor, te estaba esperando.
Ay, no sabes todo lo que pasó. Ven, 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 ven. ¿Me quieres explicar qué significa todo esto? ¿Cómo? Toma esto. Alejandra, quiero saber qué pasa contigo. No solo estás tomada, estás muy rara. No, es... Quiero saber qué te está pasando. Tengo ganas de vomitar. No. Alejandra, esta no eres tú. No. ¿Y tú crees que yo no me canso a veces de ser yo? Por eso, yo soy el no me sale. Alejandra Álvarez del Castillo, estás empezando a preocuparme. Pues qué bueno, ¿no? Ya era hora. Ya era hora. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes. Me estoy desvistiendo. No es para ti. No es para ti. Espera. Ay. Cuidado, Alejandra, ten cuidado. Me duele la cabeza. Ay, Dios. Tú no eres así. Ya, Skits. ¿Y cómo te estás comportando? Ya, una borracha. Estoy borracha. Tomé algo, pero no. Sí, tú nunca tomas más de 2 tragos. Siempre. Ya. No estoy borracha, no estoy. No, no estás borracha. Borrachísima. Ay, madre.